Vidal Almendares de la cooperativa Fénico Taxi dio a conocer que ante el incremento de seguridad en los taxis, eso se da ya que hay delincuentes que están operando como conductores. Afirmó que esta situación de robo se ha venido dando desde hace muchos años ante la falta de control de las autoridades reguladoras. Esto no es novedoso, creo que la responsabilidad de la policía y el IRTRAMA es básica en la ciudad de Managua y en el caso de los departamentos, las municipalidades. Mientras no se logre hacer este proceso, este esfuerzo conjunto, porque aquí tenemos que trabajar tanto los transportistas, ¿verdad?, que somos los que estamos brindando el servicio, como las autoridades reguladoras. Almendares afirma que las medidas de seguridad que se acordó en Chichigalpa tras asesinato de adolescente en Managua ya se había propuesto a IRTRAMA. El marco jurídico de nuestro país establece, ¿verdad?, que hay una instancia que es reguladora del servicio de transporte y la regulación implica temas de calidad del servicio y de seguridad. En ese sentido, la ley establece que las alcaldías en los departamentos tienen la obligación de hacer este trabajo de control, ¿verdad?, de registro, de supervisión de la calidad del servicio que se le debe dar a los usuarios. Y en el caso de Managua, la alcaldía de Managua lo delegó estableciendo lo que se conoce como el IRTRAMA. En reiteradas ocasiones nosotros hemos planteado la necesidad de que exista un registro centralizado de todos los conductores que brindan el servicio al público y que estos deben de cumplir con algunas condiciones mínimas para que genere algún ambiente de seguridad al usuario. Hace más de 4 años inclusive hicimos un gran esfuerzo en coordinación con la policía y el IRTRAMA y se capacitaron a más de 9.000 compañeros conductores y concesionarios, los cuales una vez que pasaban por la capacitación, también se pasaban por el registro de la Policía Nacional en búsqueda de ver si estos compañeros no tenían antecedentes. Hecho este proceso, el IRTRAMA y la policía iban a emitir unos carnets más o menos de este tamaño, que iban a ser portados en los vehículos con una foto grande de la persona. Esto iba a ser firmado por la Policía Nacional y por el IRTRAMA. Eso significaba que el usuario, al ver que la persona portaba ese carnet y era la persona que está en la foto, debería sentir la seguridad que esa persona fue y pasó un proceso previo, ¿verdad?, para la prestación del servicio al público. Alrededor de más de 4.000 compañeros en esa etapa se pagaron los carnets y nunca fueron entregados por el IRTRAMA. Fueron casi 500.000 de Córdoba que se pagó, que nunca supimos de esos carnets, nunca se entregaron. Noticias 12, Darlene Téllez.